El señor Gómez llegó por usted. La está esperando. Te lo agradezco. Salomón, qué bueno que tu hermana Olinu también está con nosotros. Todo está preparado. Chicago explicará los resultados de la última prueba. Hola. ¿Ahora sí me saludas? Desde aquel momento no habías querido verme ni hablarme, ¿verdad? Yo... En aquel momento no estuvo bien lo que hicimos, Birdie. ¡Espera! ¡No lo hagas! ¿Qué te pasa, Natsumi? Mañana temprano te espero en la entrada del centro de diversiones. Quiero preguntarte algunas cosas y... Además, no me gustaría que nos distanciáramos. ¡Oye! ¡Natsumi! ¡Qué muchacha tan entrometida! ¿Qué piensas hacer? No lo sé. ¿Vas a explicarle todo? Explicarle ni lo sueñes. ¿Qué es lo que le voy a explicar? Por ejemplo, que en mi cuerpo vivimos dos personas. Una mujer que es policía espacial de otra galaxia. Eso le diré. Seguramente me encerrarían por loco. No, no pienso decirle. Pues dejémoslo así. Pero es que... ¡Ay, eres tan indeciso! ¡Ah, qué bien! No está mal. Sin embargo, no es muy adecuado. Es el vestido de mi hermana. ¡Si te ve, qué vamos a hacer! Vamos a patrullar. Será imposible encontrarlos en este lugar. Tienes razón. Hay demasiada gente. No entiendo qué se propone Levi. ¿Por qué vino a la Tierra al huir de su satélite? Nunca hemos podido detenerla. Es demasiado inteligente. Dime cómo es ella. Según los documentos oficiales de la Federación, Levi es una científica genial que nunca había estado en esta galaxia. Es tan brillante que fue nombrada jefa de la Secretaría de Ciencias a la edad de 25 años. ¿Pero por qué una mujer tan inteligente se convierte en una criminal sanguinaria? No lo sé. Tal vez tiene una razón secreta. ¿Qué estás haciendo? Hace rato que alguien nos está siguiendo. ¡Ay! ¿Es un robot? Sí, esa persona se rehúsa a recibirme. Este trabajo no es fácil. Iré a ver otro y después regresaré a la estación. Sí, de acuerdo. Ya te dije, llegaré un poco tarde. No te desesperes. ¡Ay!
Oiga, espere. Esto es de usted, se le cayó. Su tomo Senkawa. ¿Esto es suyo? Sí, gracias. Tsutomu Senkawa, primer grado de la preparatoria Pon. ¡Rayos, vámonos! ¡Adiós! ¡Oiga, espere! Dime quién eres. No trato de lastimarte. ¿Por qué estás siguiéndome? No quieres ser una estrella, eres muy hermosa. Soy Kazuhiko Ikeuchi. ¿Una empresa de espectáculos? Birdy, te equivocaste. Así es. Lo siento, creo que me equivoqué. Ay. Oye, espera. ¿No quieres ser una estrella de cine? Las cosas saben muy diferentes cuando las pruebo yo misma. Está bien, pero no comas mucho porque vamos a engordar. Mamá, mamá, mi globo. Ten. ¿Ya lo olvidaste? Gracias. No debes hacer cosas que llamen la atención. Atención, tenemos una demostración de vinos. Vengan a tomar una copa, es gratis. Ah, huele rico. ¡No! ¡A los adolescentes se les prohíbe beber! Ah, ¡delicioso! Tomaré otro. ¡No! No, por favor, ya no tomes más. Estoy tratando de disminuir el tiempo para recuperar la conciencia. En esa forma, se fortalecerá la permeabilidad de los genes. Si logro hacerlo, se cumplirán todas las condiciones necesarias para tener éxito. ¿Podemos saber qué pasa con los pacientes? No hay problema. Recuperan rápido la conciencia porque están controlados con la materia medicinal. Además, ninguno recuerda nada de lo que ha hecho. ¿Qué le parece, señora Levy? Espero que el próximo experimento salga bien. Gómez, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa muchacha? No sé por qué te gusta disimular. No hay razón para dejarla seguir. Sé que esa chica se llama Birdy. Es una jovencita. No podría hacer nada para perjudicarnos. A la señora Levy le gusta hacer bien las cosas. No podemos permitir ningún error cuando estamos tan cerca de cumplir con el proyecto del medicamento espíritu. No debemos darle más pistas de lo que estamos haciendo. Gómez, tu forma de ser es muy débil. Señora Levy, yo puedo hacerme cargo de ella. No es necesario que usted se involucre. Irás tú, Onlinu.
Te harás cargo de esa muchacha, ¿verdad? Me asusté mucho con ese accidente. Esto no fue un accidente. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué piensas hacer, Virgi? Gómez, ¿qué piensas acerca de Hikawa? Entiendo que se trata de un gran científico y que es un hombre del planeta Tierra, pero... ¿Pero qué? Tengo muchas dudas acerca de la efectividad del medicamento espíritu. Creo que se necesita más tiempo para descubrir la reacción del carácter físico del hombre de la Tierra. ¿Pero esto ya lo había probado el mismo Hikawa? No, no ha hecho suficientes pruebas para liberar una energía tan grande. Nos arriesgamos demasiado al seguir tanto tiempo con el mismo proyecto. Él no te agrada, ¿no es verdad? Francamente, no. Y la razón por la que no me agrada es que no me gusta que haga este tipo de demostraciones. Pero tú eres un coautor de todo este crimen. No puedo negarlo. Entonces lo dejaremos que prosiga un poco más. Ayúdale, por favor. El día de hoy sucedió un terrible accidente cerca del centro comercial. Afortunadamente no hubo ningún herido de gravedad. Si hubiera habido un paso de peatones más, habría la posibilidad de que fuera catastrófico. Parece que las autoridades de seguridad social ya están buscando al responsable de la construcción de los edificios que rodean al centro comercial. Me da miedo. Si hubiera un paso peatonal, el mal hubiera sido catastrófico. Oye, mamá, mira, ¿alguien se ha puesto mi vestido? Tiene manchas de algo, parece que es mantecado. Ay, tengo que salir, con permiso. Ajá, sí. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi. Tú misma debes haberlo manchado, ¿no es así? Por supuesto que no. Después de que lo traje de la tintorería, no me lo había puesto. Entonces, ¿quién lo hizo? Ay, espero que no nos descubra. A mi hijo no le gusta disfrazarse de mujer, ¿verdad? Oye, no digas esas ridiculeces. Estás muy equivocado. No me parece que sean ridiculeces. ¡Corre, corre! ¡No quiero! Los científicos ya están investigando el objeto que nos enviaste. Mañana nos darán los resultados. Así sabremos si es correcto, pero la deducción es muy grave. Sí. Hay que detener a la señora Levy lo más pronto posible. Me imagino que para ti debe ser un trabajo muy difícil por tener un cuerpo con dos individuos. De cualquier modo, no hay otra forma en que podamos contar contigo. Sí, entiendo. Y a propósito, ¿cómo te ha ido trabajando con una pareja? ¿Ah? No debes molestarlo mucho. Yo sé acerca de tu comportamiento caprichoso. Nada de eso. No debe preocuparse, señor. Siempre me esfuerzo por ser cuidadosa. Birdy, no debes decir mentiras. ¡Ay, ya cállate! ¡Ay, no tenemos ningún problema! Discúlpame. No hay cuidado. No lo digo para ti, sino para Tsutomu. Entonces el accidente fue ocasionado por Levy, ¿verdad? Estoy segura. Es imperdonable. Tenemos que capturarlos pronto. No tenemos pistas. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si le avisamos a la policía? Ellos podrían ayudarnos. Por supuesto. ¿Qué hay de la promesa que hiciste hoy? ¿Qué? ¿No recuerdas? La señorita Natsumi. Lo olvidé, el centro de diversiones. Pero sabes, Birdy, no tengo ganas de ir a ese lugar. Sí, entiendo. Gracias. Me dijeron que Natsumi ya salió de su casa. Ni modo, voy a tener que ir. Ya está lloviendo. Jefatura de policía. Yamazaki, ¿qué deseas? Tu subordinado ya está buscando a los involucrados con los experimentos en humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay presión de las esferas muy altas de la política. Pero Yamazaki, sabes muy bien que es esta una situación extraña, pero a la vez muy delicada, en la que hay que ser extremadamente cuidadosos y prudentes. ¿Acaso crees que existan pruebas de la relación del cadáver de Ikebukuro con los que están involucrados? No, todavía no. Yamazaki,
Esta vez está fuera de mi control. Tienes razón, pero esta vez no entiendo por completo la motivación del delincuente. ¿Motivación? La motivación para dejar al cadáver en ese estado. En la era de la alta tecnología... ¿Era de alta tecnología? ¿Eh? Ah, sí, en la era de la alta tecnología y las investigaciones acerca de una materia medicinal que aumenta el instinto de pelea. Me parece que eso ya está fuera de nuestro estilo de vida moderno. Por fin logré encontrar este nombre en la lista de egresados de la Universidad de Taito en el año 1930. Pero nadie lo conoce. Solo dicen que en aquel tiempo la mayoría de los egresados de la Facultad de Medicina de esa universidad eran enviados a esa división de la milicia. Alguien debe conocerlo. Me equivoqué. Corté demasiado esta rama. Entrada, servicio de 10 a 17 horas. Qué mala suerte. Vengo al centro de diversiones y mira qué clima. ¿Eh? Con que ahí está. ¡No! ¿Por qué haces esto? Oye, ¿qué tal si nos ve Natsumi? Oye, es muy hermosa, pero no es un ser humano. ¿Eh? Hola, muchacha. ¿Todavía me recuerdas? Dime en qué puedo servirte. Quiero darte las gracias, ¿sabes? Estoy en deuda contigo. Jugaste un papel importante en la prueba. Gracias a ti, obtuve mejores resultados de mi experimento, niña. Sí, del accidente. Fue un accidente terrible. Qué bueno que saliste ilesa, pero la próxima vez habrá un accidente mucho más terrible. Oye, ¿qué clase de hombre eres? Eres de este planeta, pero sin embargo has decidido ayudarle a Levi. Sí, eso es cierto. Fue gracias a una pequeña casualidad que una persona extraterrestre haya podido entender mi habilidad genial. No creo que sea una habilidad respetable. ¿Tienes alguna buena habilidad, Hikawa? Es una gran habilidad, aunque por lo visto, la gente como tú no parece entenderla, aunque después tendrán que reconocerla. Será muy importante para construir un futuro maravilloso. ¿Eso es lo que crees? Estoy seguro. Bien, estoy ocupado. Ya debo irme. Entonces la próxima vez que nos veamos deberás explicarme todos tus sueños locos. Eres muy graciosa. Desgraciadamente para ti no habrá una próxima vez. Eso está muy bien. Así me mostrarás tu verdadero nivel de fuerza. ¡Es rápida! ¿Y ahora? ¿En dónde está? ¿Qué haces? Eres una robot muy fuerte. Me gusta pelear contra ti porque tengo que usar todas mis fuerzas y habilidades. No es hora de divertirse. We'll be right back.
Muy bien, Birdie. ¡Triunfamos! ¡Ay, qué maleducado! ¿Cómo se atreve a hacer esperar a una señorita hermosa? Sutomu, ¿dónde estás? Es increíble. No recibió ningún daño. Eso no es verdad. Mira, se está despegando la piel de su cuerpo. Es cierto. ¿Sabes? Podríamos hacer que recibiera una gran descarga eléctrica. Decirlo es fácil, pero... Vamos a hacerlo. No es tan difícil. Espero que tengas planeado cómo hacerlo y que me lo digas. Lo que tienes que hacer es atraerla y esquivar sus golpes. Ven, acércate. Debemos ser amigas. Creo que Levi tiene muy mal gusto. ¿Cómo puede usar la figura de una mujer tan hermosa como un arma? Me hace sentir mal. No. Basta. Estoy demasiado cansada. Hacia acá y empezó a llover. Regresé a mi casa y volví a salir. Por eso llegué tarde. Sí, claro. Tsutomu, ¿qué clase de hombre eres? Yo vi cuando te cambiabas en una chica y... ¿quién es ella? Es mejor que no conozcas la verdad. No debo explicarte nada. Pero... ¿me entiendes? Pero... ¿qué significa? Por favor, no me preguntes nada. Por favor. Sí, entiendo. No soy tan tonta como para obligarte a contestar lo que no quieres... explicar, está bien. Acércate o vas a resfriarte. Si quieres, te espero. Tsutomu, tal vez algún día quieras explicarme lo que sucede. Si no te molesta, te esperaré. Vamos.
¿Qué te pasa, Salomón? Estoy triste porque en este momento acaba de terminar la vida de Onlinu. Fue una muchacha muy hermosa. Capitán, por fin encontré una buena pista. Encontré al responsable del experimento. Tengo su nombre. Este es el hombre, Hikawa Seikiro, segundo teniente especial del cuerpo militar número 942. Tenía 24 años de edad. Si todavía vive, tiene aproximadamente 80 años.